El sitio arqueológico Tazumal es considerado el más importante del municipio de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana y por supuesto de El Salvador, y está a una distancia de la capital de unos 78 kilómetros. Desde el 18 de octubre de 2004, este sitio se convirtió en noticia, no por la belleza que siempre ha poseído, sino más bien por los derrumbes generados en la estructura B1 y 2, lo que permitió mostrar muchos secretos y despertar el interés en explorar aún más este sitio. Y es que, en palabras del jefe del Departamento de Arqueología de Concultura, Fabricio Valdivieso, estos trabajos se iniciaron con la remoción de los escombros y una respectiva limpieza, apoyados por la cooperación internacional del Japón. Sin embargo, afirma que a partir del 1 de febrero de 2006, en la parte superior y fachada norte de la estructura B1 y 2, se inician las excavaciones. Tomando como referencia el trabajo del arqueólogo estadounidense Stanley Box en la década de los 50, quien se cree revistió las edificaciones a base de cemento en donde había un sistema constructivo. Por ende, difería en el estilo arquitectónico de la época, en donde se han encontrado al menos 5 etapas constructivas, como canales de drenajes, piedras salientes en los muros, una escalinata con un estilo diferente en la región y 2 columnas en la parte superior. El estudio no solamente se ha concentrado en... nos ha dirigido hacia otros lugares, hacia otras regiones. Se ha prolongado hasta la región de México. Ya hicimos una visita el año pasado en Tula, en el estado de Hidalgo, en México. Se perciben estilos arquitectónicos muy similares a los que estamos encontrando en este lugar. Los restos humanos encontrados en las excavaciones en este sitio obedecen a un infante y a un adulto y fueron analizados con el carbono 14, dando como resultado los periodos clásicos y posclásico después de Cristo, esto como parte de la historia que se cuenta que se ha encontrado en Tazumal. La cultura tolteca del sitio de Tula en México, de acuerdo a las últimas visitas hechas por Valdivieso, han permitido comparar las estructuras, ya que se cree que hubo un acercamiento entre las 2 regiones, es decir, entre Tazumal y Tula. También nos permite otros parámetros, como la parte arquitectónica, muy similar a las estructuras en Tula, con piedras salientes, se tienen también canales de drenaje, pasillos. Todo esto nos indica algún contacto con estas personas. Por supuesto, el material que se ha encontrado lleva su respectiva clasificación, ya que, afirma Valdivieso, se hace por estratos, trincheras y áreas, las cuales pasan a ser analizadas a los laboratorios. Una de estas excavaciones es el material. El material permite fechar las estructuras, sacar tipologías. El material se clasifica en bolsas por estrato, por trincheras, por espacio, por área. Todo esto va a ser analizado en los laboratorios. En torno a estas investigaciones y comparaciones de lo encontrado y analizado, describen que Tazumal pertenece al período postclásico temprano, entre el 700 y el 1000 después de Cristo. Estas y otras valoraciones podrán relacionarse con los nuevos y próximos hallazgos que se den en Tazumal. Las ruinas de Tazumal es solo la muestra de lo que nos dejaron las antiguas generaciones. Sin embargo, estas y otras excavaciones permitirán descubrir aún más el modo de vida que tenían nuestros antepasados. Para El Salvador de Cerca, Rosy Aquino.